today, from babysitting you, from seeing your accomplishments, and now to your wedding day. It means so much that you chose me to be your maid of honor. When you asked me to be your maid of honor, the first thing I thought about was a bachelorette party. I cannot put into words how much you mean to me, and I'm so happy for you and Isaac. Isaac, I see how much you treat my cousin, and I know that she's happy. I know that she made the right decision. She doesn't even have to say that she's happy, and that the way you treat her. As a cousin, it makes me feel so good that she's in good hands, and I will be reading for you guys forever, and I wish you the best. God bless you both. She became my friend, my coworker because of a little white lie, and my workout buddy. This meant that her and I spent a lot of time together. I had the opportunity to see her and Isaac's relationship blossom from boyfriend and girlfriend to becoming engaged. When she first started telling me about Isaac, I already liked him, but there was one thing that I didn't like about him. He's an Astros fan. They are not to be trusted. But I had the opportunity to see how he treats my cousin and how loving and such a good person he is to my cousin. And because of that, I'll forgive you. I am so happy that the Lord has brought you all together, and I pray that he may continue blessing you both in this new phase of your life. I love you both. Welcome to the family. Been chosen to become the best man, and first of all, I just want to say thank you for that. It's really been truly an honor to be considered your best friend. I've known Isaac about 13 years now, roughly, more to go, and I can say and express a lot. We've been through a lot, and we had a great friendship going on. He became a brother to me. Let me tell you a little story. So when I first got my driver's license, at this time, I didn't even know how to drive. This was my first time driving, right? And so Isaac, without conscience, said, I'll teach you, right? And so, interesting enough, this was a standard truck, beautiful GMC White Sierra. It turned off to me like at least 50 times before I finally got the groove of it. But with that said, that only shows a little part of our friendship that me and Isaac had. So, thank you everyone for being here. Thank you.
y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Así que después de hoy, ya no son dos, sino uno. Les declaro, esposo y esposa, en el nombre del Señor Jesucristo, hasta que la muerte los separe. Al igual que mi hijo y ahora mi nuera, les queremos dar muchas gracias a cada uno de ustedes. Quiero que sepan que cada uno fue un invitado de honor, que estuvieron juntamente con nosotros participando de esta boda, de este matrimonio, y espero hayan disfrutado al igual que nosotros. Todo se hizo pensando en cada uno de ustedes que disfrutaran juntamente con nosotros. Muchas gracias a todos los que vinieron
de lejos, como mi hermana que vino de Vallehermoso, Tamaulipas, y mi hermana que vino también de Houston. Ay, señor, mi cuñada Michelle, y mi cuñado, que ellos vinieron desde Tennessee, y su hijo, su esposa. También quiero darles gracias porque hicieron ese esfuerzo grande de venir desde allá para venir a acompañarnos. Y muchas gracias a todos, y sigan disfrutando de lo que hay. Bueno, estoy contento y agradecido primeramente con Dios por esta bonita bendición que nos dio de que mi hijo se casara. Y estoy contento y no tengo muchas palabras, pero estoy muy contento primeramente con mis hijos y mi nuera. Bueno, que Dios le bendiga. Quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por estar aquí en esta noche, y le quiero dar unas palabras a mi hija. Yo no lo quería hacer porque prometí a mí misma que no iba a llorar, pero me siento agradecida con el Señor, hija, porque el Señor te permitió cumplir este sueño. Y le doy gracias al Señor porque yo sé que es algo que el Señor puso en tu corazón, llegar hasta este momento vestida de blanco. Y le doy gracias al Señor por eso, por esa bendición. Me siento muy bendecida por eso, porque puedo ver ahora este día que tú has cumplido un sueño más de tu vida. Y es un momento muy difícil también para mí, porque para mí vas a ser siempre mi niña, mi princesa, y nunca vas a crecer para mí. Y también le doy la bienvenida a Isaac, nuestra familia, y pues le pido que me la cuide mucho, que la ame mucho a mi hija. Y te damos la bienvenida a ti también como nuestro hijo también. Ya vamos a tener dos hijos, y que el Señor les bendiga en su matrimonio y que sean muy felices. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Primeramente le doy gracias a Dios por este día tan importante para mi hija y para nosotros como padre de ella. Nos sentimos muy agradecidos con Dios por este momento tan especial para ella. It's too hard. Yo sé que no se ha ido nada, no se ha ido de nosotros. Hemos ganado un buen hijo también para nuestra familia. Los recuerdos que tengo con mi hija siempre van a permanecer. Ella, desde que era muy niña, siempre ha tenido la mente de adulta. Recuerdo cuando era muy pequeñita, creamos, la llevaba a la escuela, me salía con unas preguntas de adultos. So, ella siempre fue una niña que se destacó muy en su inteligencia, muy grande. Y yo, una de las cosas también que yo siempre le pedí a Dios para mi hija, que se encontrara un buen esposo cristiano. Esa fue una de las oraciones desde que ella era bebita, cuando la cargaba en mis brazos. Siempre le pedí a Dios que mi hija se encuentre un esposo cristiano que te sirva. Y cuando ya conocimos a Isaac, nos dimos cuenta que él es músico en la iglesia donde él está. Entonces eso para mí me dio una satisfacción,
porque realmente mi hija no se encontró cualquiera. Es una persona exacta que ama a Dios, que le sirve a Dios, y a mi hija siempre ha estado en los caminos de Dios. Sí, yo creo que ahora entre los dos van a poder hacer grandes cosas para Dios. So, bienvenido Isaac a nuestra familia. No eres un extraño, ahora eres nuestro hijo. No hemos perdido, para mí no he perdido una hija. Al contrario, ha llegado un hijo para mí más. Yo les bendiga a cada uno de ustedes. En esta tarde le doy gracias a cada uno de ustedes por estar aquí y compartir con nosotros esta emoción.